Bienvenidos al Ramón Sánchez Pizjuán, donde se van a enfrentar el Sevilla y el Real Betis. Vamos a ver qué nos depara este encuentro amistoso. El envío hacia la banda contraria. Le ha pegado. ¿Ha chutado desde Cuenca? El disparo. Gol del Betis. A media altura por el centro de la portería. Ese balón acabó en gol. Ha decidido retrasar el balón. Cambia el juego. Su cambio de juego hacia la otra banda. Su cambio de juego hacia la otra banda. El tiro. Balón de puerta. Fuera de juego, el jugador estaba en posición adelantada. Lanzará la falta. Atrapó sin dificultad. Llegamos al minuto 15 de la primera parte. El marcador, Sevilla 0, Betis 1. Lanzada la falta. Su tiro. Gol del Sevilla. El balón dio en el larguero y botó dentro de la portería. Se va a proceder al saque. Balón atrás. Un regate, qué bien lo ha hecho, consigue marcharse. El envío hacia la banda contraria. Estupendo regate. Hace un regate, qué bien lo ha hecho, consigue marcharse. Una entrada muy dura. Esperamos que no haya lesionado. Lanzará la falta. Intenta marcharse de su marcador, aunque no lo consigue. Cambia el juego. Minuto 30 de la primera parte. Sevilla 1, Betis 1. Lanzará la falta. Dentro al área, balón muy pasado. Falta. Se dispone a lanzar la falta. El disparo. Se fue
tocó con demasiada fuerza y la pelota se pierde por la línea de fondo. Balón de puerta. Ha dejado atrás a su defensor con muchísima fuerza. Se va rozando el palo. ¡Qué gran disparo! Solo le faltaba la recompensa del gol. Ya se va a proceder al saque de puerta. Ha sido un buen regate para marcharse. ¡Gol del Betis! ¡El segundo! ¡Imposible que atajara al guardameta ese balón que se fue justo al tornillo! ¡Qué gran disparo y vaya golazo por la escuadra! ¡Imposible para el portero! Balón retrasado. El envío hacia la banda contraria. Dentro al área, balón muy pasado. ¡Gol del Betis! ¡Es el tercero! Un potentísimo disparo que entró por el centro de la portería. Dentro al área, balón muy pasado. ¡Gol del Betis! ¡Es el tercero! Un potentísimo disparo que entró por el centro de la portería. La pelota se va a poner ya en movimiento. Ha decidido retrasar el balón. Intenta el regate y lo consigue. Cuando llegamos al minuto 45 de esta primera parte y en el marcador, Sevilla 1, Betis 3. La pelota se va a poner ya en movimiento. Balón atrás. Quiere irse de su marcador, no lo consigue. Su centro al área, corto, al primer palo. El disparo. ¡Gol del Betis! ¡Ha caído el cuarto! A media altura por el centro de la portería, ese balón acabó en gol. Balón atrás. Su cambio de juego hacia la otra banda. Demasiado fuerte, el balón se pierde por la línea de banda. Balón para los visitantes. El disparo. Ya se va a proceder al saque de puerta. Dispara. El guardameta que no ha visto inquietada su portería. Tiene que mejorar muchísimo el equipo de casa. Sí, Chus, está prescindiendo del centro del campo y así es muy difícil trenzar jugadas. El tiro. Ha sido un auténtico paradón, acabó bloqueando la pelota.
Lo ha intentado desde lejísimos. ¡Gol del Betis! ¡Y ha llegado el quinto! Se reanuda el juego. Balón retrasado. El envío hacia la banda contraria. Tiene que mejorar muchísimo el equipo de casa. Su cambio de juego hacia la otra banda. Estamos en el minuto 30 de la segunda mitad. Sevilla 1, Betis 5. Su cambio de juego hacia la otra banda. Demasiado fuerte, el balón se pierde por la línea de banda. Se va a jugar ya desde la línea de banda. Envío en profundidad. Ha sacado una mano excelente para desviar ese balón. Gol del Sevilla. El portero llegó a rozar esa pelota que acabó en gol. El balón se va a poner ya en movimiento. Balón atrás. El equipo local no está jugando nada bien en este partido. Fuera de juego, el jugador estaba en posición adelantada. Lanzará la falta. Ha dejado atrás a su defensor con muchísima fuerza. Ha sido un auténtico paradón, acabó bloqueando la pelota. Y final, no hay tiempo para más. Sevilla 2, Betis 5. Y así llegamos al final de esta retransmisión. Es todo. Adiós.